Entre el bullicio y el ruido de una ciudad que despierta, ¿qué mejor excusa que el making of de la sesión de fotos realizada a Beatriz García por Francisco José Vázquez para realizar un pequeño reportaje-entrevista a una de las youtubers más interesantes del panorama actual? Con un estilo único y personal, Beatriz García ha sabido llegar a sus seguidores como pocos comunicadores han logrado. Porque sin duda alguna, Estilo con Beatriz es uno de los mejores programas del panorama actual. ¿Por qué Estilo con Beatriz? Porque en verdad es un canal muy personal, es lo que me gusta a mí, lo que yo considero que es tener estilo. No es un canal para fashion victims, ni sigo las tendencias de lo que se lleva, entonces por eso es Estilo conmigo, porque es, pues eso, bajo mi punto de vista, ¿no? No es, es muy personal, la verdad, la forma que yo tengo de entender la moda, o la estética, o el estilo. ¿Qué opinas de tus seguidores? Pues la verdad es que tengo muchísimos seguidores muy fieles, sobre todo seguidoras, la mayoría son mujeres, que me hacen unos comentarios, me dicen unas cosas que, bueno, me hace sentir súper bien y soy consciente de que el canal les gusta mucho y que aprenden cosas conmigo, con los vídeos que yo hago. Háblanos de tus musas del cine. Bueno, tengo muchas y de hecho en el canal he hablado de ellas, he hablado de Audrey Hepburn, el estilo de ella en las películas, las más famosas, Desayuno con Diamantes. He hablado de Amélie, otro estilo, otra estética muy diferente que también me gustó muchísimo cuando vi la película. Y también, por ejemplo, de Thelma y Luis, también un rollo más, no sé, más salvaje, más sexy. Y en fin, pues en general hay muchas actrices que me han inspirado a mí a la hora de vestir actualmente. ¿El atuendo hace a la persona? Pues yo creo que sí, que con nuestra forma de vestir decimos mucho de nuestros gustos, de cómo somos. Es que es totalmente una manifestación de nuestra personalidad vistiendo. ¿Qué opinas de la moda actual? ¿Debemos vestir como nos gusta o como nos lo guía la moda? Por supuesto como nos gusta, lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto con que cada uno debería ponerse lo que le dé la gana, pero pienso que si quieres resultar, digamos, actual, moderna, hay algunas cosas de las tendencias que sí que creo que debemos de seguir. Por ejemplo, si se llevan los pantalones de talle alto, usar pantalones de talle alto. Si no, llega un punto que podemos resultar como anticuados. ¿Cuál fue la razón de crear el canal? Pues en YouTube había muchos canales de moda, pero no encontraba ninguno que hablara de las cosas que a mí me gusta. Así que pensé, pues lo hago yo.